amados hermanos, agradezco al Señor la vida, la salud que me da y la bendición maravillosa de que a través de TVO San Vicente en este día y desde nuestro templo central, el cual está ubicado aquí frente a la plazoleta del Barrio Norte, hoy nos volvamos a reencontrar. Por circunstancias que todos sabemos, no, físicamente no nos podemos reunir y hacer un culto juntos, pero gracias sean a Dios por los medios de radio, de televisión, por las redes sociales, donde nos podemos dar cita por la fe, en torno al nombre de nuestro Señor, orar, cantar, reflexionar un momentito sobre la eterna y poderosa palabra del Señor, que tanto bien y tan necesaria es en estos tiempos. Como siempre, en las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te recuerda que este programa es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, como lo dije recién, cuyo templo central aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua está ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte. Dios bendiga, te veo San Vicente. Dios bendiga a todos los hombres y mujeres que de diferentes formas, de diferentes maneras, están aportando con la difusión del Evangelio y llevando por el medio que sea posible una palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza, acompañando a todos los que quieran oír en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. El Señor les bendiga, no se cambie de canal. Vamos a estar una hora en presencia de Dios, vamos a orar, a escuchar buena música. Y también el Señor ha puesto en mi corazón un par de versos para que estemos reflexionando. Bienvenidos al programa, que Dios les bendiga. Les recuerdo que este programa todos los días domingos va en directo desde las 11 hasta las 12 del mediodía y después se repite a partir de las 9 de la noche por TVO San Vicente. Ahora, si usted lo puede ver en Facebook, lo puede ver también en la página de www.tvosanvicente.cl, así el día y la hora que usted determine, ahí está el programa para que usted lo pueda ver y compartirlo con sus seres queridos. Así que gloria sean dadas a Dios, porque hasta aquí podemos decir nos ha ayudado el Señor y seguimos con este su programa Dios me habla. Que Dios le bendiga. Quisiera que tuviésemos un momento de oración. Yo quiero agradecer a Dios porque nos volvamos a reencontrar. Hay miles de rostros de amigos y de hermanos que domingo a domingo nos damos el tiempo para estar frente a la pantalla del televisor, yo en este caso frente a la cámara, y compartir un programa más. Así que yo quiero que estemos orando al Señor y pidámosle para que durante esta hora que dura el programa, el Señor nos liberte con el poder de su Espíritu Santo y así podamos con regocijo, con alegría, escuchar lo que el Señor hoy tiene para ti y también tiene para mí. Oramos al Señor. Tienes una necesidad con tus palabras, coméntaselas a Él. Y Él está con su oído ahí atento al clamor de los que le invocan, a los que claman a Él. Alto y soberano Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y toda la alabanza sean a ti, oh Dios de la eternidad y hasta la eternidad. Tú que vives, que reinas y que permaneces para siempre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la vida, por la salud y también por esta tremenda bendición que podemos estar aquí en nuestro templo y a la vez, a través de la señal de televisión, llegando a miles de hogares, de amigos y hermanos, que domingo a domingo nos damos cita para estar conectados contigo. Creo, Señor, de que tú hoy vas a hablar a nuestras vidas y lo puedes hacer a través de un cántico, lo puedes hacer a través de la oración, lo puedes hacer y principalmente lo haces a través de la reflexión en la eterna y poderosa palabra.
esa palabra tuya que es palabra viva, que es palabra eficaz, que es palabra que no volverá vacía, sino que cumplirá en nosotros el sentir tuyo hacia nuestras vidas. Por eso te honro, Señor, te bendigo y te doy gracias, porque hasta aquí tú has sido nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nos has guardado, nos has protegido y hasta aquí, Señor, tu gloria se ha ido manifestando de día en día en favor de nuestras vidas. Gracias por el ayer, gracias por el hoy. El mañana a ti te pertenece. O sea, si te place que veamos un nuevo día, la gloria sea para ti, porque entendemos que esa es tu soberana voluntad. Gracias te damos, Señor, y pido en esta hora por mis amigos, por mis hermanos que están sintiendo dolencias en su cuerpo. Hay dolencias físicas y también hay dolencias del alma. Hay pena, hay tristeza, hay ansiedad, hay miedo a qué pasará mañana, hay miedo a qué pasará el mes que viene, Señor, pero creo que tú para todos tienes respuesta. Y en todo tiempo tú nos estás hablando y alumbrando y mostrando el camino de qué hacer, de cómo comportarnos, de cómo movernos nosotros. Oro por los que están enfermos, aquellos, Señor, que tienen dolencias físicas. Y le quiero pedir, amado Espíritu Santo, que usted les toque con su mano poderosa y sean libres en esta hora, para que con libertad de espíritu, con libertad en su carne, puedan deleitarse en este programa, mientras dura este programa. Y después estoy seguro que tu bendición seguirá con ellos durante mucho tiempo. Señor, a ti sea la gloria, la honra y gracias por contar con tu presencia, por contar con tu cobertura y tu compañía. Levanto mis manos en esta hora y bendigo a todos los que están viendo el programa a través de cualquier medio. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, para gloria de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que busque en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 25. Mateo, capítulo 6, verso 25. El primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 6, verso 25. Y después le damos tiempo que lo busque para que compartamos juntos la lectura de la eterna y poderosa palabra de Dios con este tema que a continuación sigue. Dios te bendiga. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 25. Y dice así la eterna y poderosa palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, ¿y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Damos un saltito al verso 33, que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. En estos tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que estamos atravesando, uno mira un noticiero, escucha la radio o ve un noticiero o lee el diario, puras calamidades, puros desastres, huracanes, inundaciones, atentados, pandemia, inestabilidad política, social, movimientos,
en distintas partes del mundo, en otros países, la guerrilla, el narcotráfico, la explotación de niños, de mujeres, de pueblos enteros, porque aún todavía hay tiranos. Y cuando uno ve todo y mira ese panorama, a muchos les agarra depresión, se ponen ansiosos, le entra el afán y quieren asegurar el mañana y quieren tener por si pasa esto y no faltan las voces que por ahí se levantan y comienzan a decir que viene el acabose, que viene el fin, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. El Señor lo dijo por su palabra, que en los tiempos finales estas cosas iban a suceder. Estamos advertidos. Esto que hoy estamos viendo estaba profetizado, estaba hablado, estaba dicho, para nuestra información y para nuestro conocimiento, hace cientos, hace miles de años, que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Jesús dijo, en los días finales, en los últimos tiempos, el padre se irá contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija. No habrá respeto, no habrá valores, no habrá principios. Lo dice la Escritura. A veces las personas se asustan y dicen, ¿pero qué está pasando? Pero todo tiene una razón de ser. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Vemos tanta gente pidiendo monedas, tanta gente en situación de calle, que nos hemos puesto insensibles. ¿Por qué? Porque son muchos. Toda la vida Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero hoy en día también, ¿cuántas veces hemos visto o nos hemos enterado por la radio, por la televisión, de personas que fingen estar en situación de calle y son descubiertos y viven mejor que muchos? Abusan de la generosidad, del buen sentir del chileno, abusan del cariño, de la empatía que muchas veces la mayoría de los pobres tienen de los pobres. Y Jesús aquí no está predicando la pobreza. Jesús no está diciendo confórmate con poquito. No, es bueno que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios tengan un buen pasar, tengan un buen vivir. El problema es cuando eso se transforma en algo imprescindible para nosotros. Y Jesús lo grafica muy bien y dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y nos hace reflexionar, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hoy en mi trabajo justamente llegó un caballero contento porque estamos atendiendo a público y me decía, me alegro verlo, está bien. Sí, le digo, gracias a Dios hay salud y un poquito de trabajo. Sí, dijo, es muy importante la salud porque puede haber mucho trabajo. Si no hay salud, no hay nada. Entonces, a veces nosotros nos vamos por las añadiduras. Queremos mucho dinero, más horas extras, queremos esto, queremos lo otro. Pero miremos nuestro cuerpo. Muchas veces le pasamos la cuenta al cuerpo. Vivimos acelerados. Dale, que dale, dale, que dale. No descansamos lo que hay que descansar. No paramos de domingo a domingo. Métale, métale. Y de repente el cuerpo nos dice, taco, hasta aquí llegaste. ¿Cuántas personas? Un accidente cerebrovascular, un infarto. ¿Y dónde quedaron? Amigo, es bueno preocuparse. Es bueno. Hay un adagio chino que dice, no regales el pescado, enséñalo a pescar. Es verdad, vamos a pescar, pero no nos desesperemos si no sacamos uno ni dos pescados. No nos desesperemos. Hay gente que si no trae 50, yo fui pescador muchos años
Y tenía compañeros que si sacaban 4, 5, 6, se iban desconformes, renegando para la casa. Y yo le decía, pero si sacas 200, no, hombre, es simplemente por alimentar su ego de decir, saqué 200, pejerrey. Y después estaba renegando porque tenía mucho trabajo para limpiarlo. Y después estaba renegando porque no tenía espacio donde guardarlo. Baste a cada día su afán. El Señor, lo decíamos en el programa pasado, a sus hijos nunca le va a hacer faltar. Y aquí nos dice, si usted lee los versos que siguen, es una reflexión muy profunda la que el Señor nos hace a través de esta su palabra. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero. ¿Y qué dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Yo quiero que pienses, yo quiero que reflexiones. A veces usted sale a caminar, yo gracias a Dios lo estoy haciendo, y en mi caminar por ahí veo que mucha gente saca la basura a la calle y vienen los perros callejeros y rompen las bolsas, y uno pasa por ahí, por ese costado, y ¿qué ve dentro de esas bolsas? De pan, de fruta, papas, cebolla. ¿Qué quiere decir? Que estamos desperdiciando el alimento. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y a veces compramos y compramos y compramos y terminamos después como una noticia que salió estos días. No sé cuántos miles de millones de dinero se perdieron en medicamentos que se vencieron, en medicamentos que ya no están aptos para el consumo humano. Y a veces nos pasa lo mismo. Llenamos el refrigerador, compramos una congeladora y métale. Y a veces ni siquiera sabemos lo que tenemos allá adentro. Entonces, es bueno preocuparse. Yo no estoy hablando de ser flojos, de mirar solo para el cielo y que caiga todo de arriba. No, tenemos que poner nuestra parte. Pero hay algo que es imposible para nosotros, y eso dejémoselo al Señor. ¿No valéis vosotros más que las aves? Mira lo que es, solamente le voy a dar lectura. ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que usted se afane, ¿va a poder crecer 40, 42 centímetros? No. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que, y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su fama, con toda su gloria, con toda su riqueza, no se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay personas que no tienen a Dios. Bueno, lamentablemente son ansiosos, se desesperan. Pero quienes hemos conocido al Señor y hemos tenido pruebas irrefutables en nuestra vida de que Dios siempre está con nosotros, descansamos en Él. ¿Sabes? Dios ha hecho milagros maravillosos en mi vida, en mi familia. A veces solamente he pensado las cosas y Dios me las ha provisto en cuestión de minutos. Y me he quedado maravillado. Y solamente nacen palabras de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque lees aún mis pensamientos. Bueno, la Escritura así lo dice. ¿Y cuál es la recomendación? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor también nos dice por su palabra que pongamos nuestra mirada allá arriba. Allá arriba donde está Él. Que miremos allá. Que confiemos en Él. Que dependamos de Él. Y Él, así como tiene cuidado de las avecillas, ¿cuánto más va a tener cuidado de ti o de mí? Que un día hemos creído y le hemos rendido nuestra vida y le hemos dicho que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza.
hemos aceptado a Jesús como nuestro hermano mayor, como nuestro Salvador, el precio que fue pagado por mí y por ti. Entonces, hemos sido, por haber creído en Jesucristo, declarados hijos e hijas de Dios. Por ende, este Padre Celestial va a cuidar de tu vida y de la mía. Y por eso que estamos siempre predicando, porque queremos que muchas personas que aún no han experimentado esto, que no lo viven en el día a día, tengan un encuentro con el Señor para que comiencen en esta vida a disfrutar de la bendición, de la protección de nuestro Padre Celestial. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Es imposible, nosotros no podemos cambiarlo. Nos ha tocado vivir en esta latitud, en este sur de América, en este país. Bueno, muchos piensan, ay, si yo viviera aquí, si yo viviera allá, si yo tuviera esto. Aprendamos a disfrutar lo poco que tenemos y seamos agradecidos. Que el afán y la ansiedad no te saquen de tu centro. ¿Me entiendes? Sino que puedas confiar y puedas descansar en Él. Yo he vivido situaciones donde no he visto a simple vista una salida. Pero sabes, he doblado mis rodillas, he clamado al Señor y el Señor me ha dado la respuesta. Recuerdo un día, llegamos a la frontera, veníamos de Argentina para acá. No sé qué había pasado en la aduana, que estaban muy bravos, revisaban todo, todo, todo. En uno de los papeles que venía del auto había un sello que no estaba muy, muy legible. Y dice el hombre, no pueden pasar. Así con esto no pueden pasar. Y no pueden pasar, y no pueden pasar. Y nosotros decíamos, pero Señor, escúcheme, aunque sea, denos una semana, porque vamos aquí cerquita, son poquitos. No, no se puede, no se puede, no se puede. Vive Dios que lo que digo es verdad. Estábamos ahí en el paso de Pino Hachado y yo me paré frente a un tremendo ventanal que lo único que sabían era una cordillera llena de pinos araucarias. Y a través de los pinos araucarias se veía un cielo azul. Y yo no pronuncié ninguna palabra, solamente en mi mente, en mi corazón, dije, Señor, con tanto esfuerzo y creemos que es tu voluntad, porque a ti te hemos orado y te hemos pedido este viaje. Haz que este hombre, tócale el corazón, haz que este hombre nos deje pasar, porque no estamos haciendo nada ilegal, nada fuera de lo correcto, solo que está ese pequeño problemita ahí. Termino de decir yo estas palabras en mi mente, en mi corazón, mirando a través de los pinos ese cielo azul, cuando escucho, aún sin darme vuelta, que el hombre este le dice, mire señora, le dijo, veníamos con mi madre. Mire señora, no me pregunte por qué, dice, pero su voz me recuerda mucho a la mía y le creo. Así que porque tiene la voz de mi madre y me trajo ese recuerdo a mi mente, es que le voy a dar que puedan pasar. Nosotros pedíamos una semana, nos dio 360 días para estar con el vehículo aquí en Chile. Así es Dios. Así es Dios. Y te puedo contar miles de casos. Por eso te digo que el afán, que la ansiedad no te quite el norte. Que el afán, que la ansiedad no te saque los pies del suelo. Mantente calmo, mantente firme. Y más en estos tiempos, sabes que Dios quiere mostrar su poder y su gloria en tu vida. Pero tú tienes que esperar en Él. Encomienda a Jehová tu camino, dice la Escritura. Espera en Él y Él hará. Que Dios añada la bendición de esta su palabra en tu vida, es mi más sincera oración. Si Dios es por nosotros, decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Y si Él tiene cuidado de las aves, de los gorrioncillos, incluso a veces aves que para nosotros son perjudiciales, si Él tiene cuidado, ¿cuánto más de nosotros, sus hijos? Que el Señor te bendiga.
Oremos al Señor un momento para agradecer el consejo y sus sabias palabras hacia nuestras vidas, hacia tu vida. Señor, gracias. Gracias por este consejo bonito y maravilloso que nos has dado a través de tu palabra. Solo te pedimos humildemente que nos aumenten la fe para descansar en ti, para confiar en ti, para que estas promesas las podamos hacer nuestras y podamos creer que tú estás al control de todo y que siempre nos vas a guardar y nos vas a proteger si nosotros nos sometemos a ti y estamos atentos a tu voz, estamos atentos a lo que tú, por tu palabra, nos enseñas cada día. Oro por mis hermanos y amigos que sé que esta palabra les tocó, sé que esta palabra les llegó, pero que no se olviden una vez terminado el programa, sino que tu palabra, como es espíritu y como es vida, sigue trabajando en la mente de ellos todos los días, a la mañana, al mediodía y a la noche. ¿Para qué? Para que siempre esté ahí presente de que tú estás al tanto de nuestras necesidades, que tú conoces lo que nos hace falta y solamente muchas veces estás esperando que lo pidamos para tú concedernos, Señor, nuestra petición. Hay muchos que están esperando un milagro, esperando una sanidad gloriosa. Usted puede hacerlo, Señor. Pero entendemos que también a veces la situación difícil, la circunstancia estrecha, es para que aterricemos, levantemos nuestras vistas y te miremos a ti. Porque, como decía el salmista, alzaré los ojos hacia los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor, de parte de aquel que hizo los cielos y la tierra. Que esa sea nuestra fe, que esa sea nuestra confianza para esperar confiadamente en ti. Y tú, Señor, sé que nos darás la inteligencia, la sabiduría, la vida, la salud, para que lo que de nosotros dependa, lo podamos hacer. Porque lo que es posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo haces tú. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea a ti, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si recién llegó al programa, no se desespere. www.tvosanvicente.cl lo puede ver completito en el momento que usted lo estime conveniente. De 11 a 12 va directo y se repite también a partir de las 9 de la noche. Que Dios les bendiga. Aquí nos ha ayudado el Señor, yo feliz, contento de haber venido un día más aquí al templo a compartir con ustedes esta hora en presencia del Señor. Para mí ha sido una tremenda bendición. Bendigo a los directivos de TVO San Vicente y bendigo su vida, su proyecto, su pensamiento. En el nombre de Jesucristo, sea bendecido usted. Y que tenga una excelente semana. Si el Señor así lo permite, el próximo domingo nos volvemos a reencontrar por la fe en un nuevo programa. Que tengan una excelente semana y, como siempre, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, y todos los directivos de nuestra iglesia, estamos orando para que todas las cosas te ayuden a mejor. Dios te bendiga.